Yo empecé a pintar por una influencia grande de mi papá, que desde muy pequeño lo veía como él pintaba al óleo, cuadros muy pequeños, él no era artista, pero le veía el amor con el que trabajaba los óleos, la pintura, sus pinceles, y sin ser obras de gran manufactura me impactaron mucho. Después de eso empecé a estudiar pintura por recomendación de mi papá y de mi mamá. Y me gustó mucho dibujar. Luego seguí arquitectura. Me especialicé en el tema de diseño. Hoy tengo una empresa dedicada al diseño. De alguna manera se maneja mucho el tema de la mano alzada para expresar las ideas. Y ese es un poco el resultado porque todos los proyectos que yo hacía a nivel de arquitectura los vendía muy bien por los dibujos que hacía de ellos. Porque era dibujar un sueño de lo que nos estamos imaginando para entregarle al cliente. Posteriormente empiezo a hacer algunas obras y me empiezan a llamar de algunas galerías a hacer algunas exposiciones. Mi técnica se resume en trazos muy rápidos, muy ágiles y con colores muy fuertes que en esos momentos expresan la emoción que siente uno cuando está desarrollando alguna obra y quiere transmitir la felicidad o lo que le llega a uno en ese momento. Para romper un poco el esquema o el paradigma de las cosas muy tranquilas, yo quiero resaltar el colorido, la felicidad, la alegría con todo el tema de colores que manejo. Manejo muchos neones, muchos fluorescentes, muchos colores fuertes y eso impacta mucho y a la gente le maravilla el color. Particularmente esta obra que es Guanajuato en México. Guanajuato tiene las iglesias y sus catedrales, pero tiene mucho colorido, es un colorido muy fuerte y esto es lo que impacta. Y es lo que reflejo en las obras, el color de las ciudades, el color del ambiente urbano plasmado en una obra, con un tema conceptual, con trazos negros muy limpios para que le agreguen información a la obra. Yo no pinto con pinceles, muy poco pinto con pinceles, yo pinto con estas tarjetas. Hablando de obras importantes, para mí todas han sido importantes, cada obra tiene su gran importancia, pero hay una particularmente que me llena de mucha alegría y es esta. Yo soy de Zipaquirá y este año Egan Bernal ganó el Tour de Francia. El proceso de esta obra arrancamos de una idea que es lo que nos llama la atención a nosotros, es el Arco del Triunfo, la Catedral de Zipaquirá y todo el impacto que generó los ciclistas en ese momento cuando pasaban del Arco del Triunfo. Y es mezclar estos dos símbolos icónicos de arquitectura, uno en Zipaquirá y otro en París, y los ciclistas al frente. Esa es la gran obra y mi obra favorita. A la pregunta de cuál ha sido la obra más difícil, con gran sorpresa, este año me invitaron al Gran Premio de Fórmula 1 en México para desarrollar algunas obras y realmente es muy complejo dibujar carros en mi técnica, que es muy conceptual. Llegar a esto me costó mucho trabajo. Después de varias semanas de trabajo llegué a esto. Esta obra se va para Cartagena, en México, hay posibilidades de venderla. Pero llegar a una calidad de obra de esto me llevó mucho tiempo. Porque por mi formación de arquitecto, el paisaje urbano, llevo muchos años trabajando en él. Pero el tema de este tipo de obras ha sido un poco más complejo. Pero pues por fortuna se logró un buen resultado.